A ver, inicio la prueba de audio. ¿Qué tal suena todo? A ver, inicio la prueba de audio. ¿Qué tal suena todo? Está bien, nada más que voy a alejar eso un poco. Está bien, nada más que voy a alejar eso un poco. Aquí un poquito más cerca. Bien. Listo. Hoy está bien, va bien. Internet ahorita. Vamos a parar esto. Ese es como el intro. Listo, ahora sí vamos a empezar. Vamos a jugar una partida online u offline. Vamos a iniciar la online, a ver qué tal. Okay. Se supone que vamos a ver anotaciones de los demás jugadores. New game. Vamos a usar esto. Uf, la sensibilidad de la cámara no sé cómo era. Target switch. Creo que todo está bien. Control vibration. Ok. Oh, yes. Pale Pale blood. blood. Well, you've come to the right place. You come to the Yharnam right place. Is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Okay. Quiero ver si me da opciones aquí como para subir el audio del juego o algo así. Advanced settings. Your audience cannot. What? Display settings. Short party audio. Qué onda, PM? ¿Qué onda? Ah, ok. Eso está bien. Está raro, no le puedes subir al audio de esta cosa. Bueno, continuamos. Ya estamos, justo empezando. Justo estamos empezando. Terminé de configurar las cositas del juego. La configuración del stream. Vamos a ver. Quiero ver qué nombre le podemos poner. No sé. Mira, yo creo que ahorita le ponemos el nombre. Pero primero vamos,
Okay. Vamos a hacerlo mujer, ¿no? Te digo, los personajes que yo he tenido siempre han sido hombres, entonces vamos a hacerlo mujer ahora. Sea diferente. Vamos a hacerla joven. Origen. A ver, vamos a hacer una build de fuerza y de vitalidad, yo creo. Entonces, ¿cuál usaremos? Don Survivor. Vitality 14. Bueno, yo creo que vamos a ir por Lone Survivor. De fuerza, ¿cuánto tiene? 11. Sí, tiene 15 y 12. Mira, eso me gusta. Pasado violento. Se ve bueno. Este está bastante balanceado. Militar y veteran. Y este. O sea, claro, podemos ir por un Western of Skin así súper chafa. Así hasta abajo. Pero la neta no. No quiero andar farmeando tantos secos. Entonces yo creo que vamos a empezar. Creo que con este. Pasado violento. Está bastante bien. Vamos a ponerle pasado violento. Jess será la más políticamente, lo más políticamente correcto, como una Ellie. Pasado violento suena mal, ok. ¿Y si le ponemos Ellie? Puede ser, ¿no? Ellie. Puede ser, ¿no? Puede ser. Vamos a checar la apariencia. Young. Es la voz, ¿no? ¿Qué es esto? No, Young. Yes, eso me convence un buen. Eso me convence mucho, va. Build. A la madre. Wait, ¿seguro que es mujer? What the fuck? Mujer, ¿no? ¿Sí es mujer? Sí, es mujer, se supone. Sí, aquí todos los monos son raros. En los tipos Souls siempre son súper feos los monos. Pero bueno, a ver. Build. ¿Cómo lo vamos a hacer? No mueves cabezona. Slim. Es un poco slim, ¿no? Estándar. Burly. Very burly. O sea, como mamadísima. Yo creo que vamos a hacerla. A mí se me ocurre un slim. Un slim normal. Yo creo que un slim normal. O normal. No, slim. Voy a dejar un slim. Skull Judgment. Head. No, eso no, ni le va a mover nada. Esto es, nomás, es la cabezota gigante. Ahí se la hace chiquita. Vamos a dejarla normal. Vamos a dejarla aquí. 120. Chest. ¿Qué pasa si subo todo el chest? Él es medio planita, la neta. Vamos a dejarla así. Un poquito planita. Abdomen. Arms. Eso se pone a ser como mamados, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Legs. A ponerse los mamadillos. Tantito. Vamos a dejarlo aquí. Un poquito. Es raro. Soy yo lo que escribí y se repitió. What? No se repitió. Ah, what? Creo que no se repitió. Ok. La cara. Los ojos son verdes, eso sí. ¡Ey, Banco! ¡Banco! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a ponerle un poquillo. ¿Qué es esto? Los lagrimales. Ah, no mames, no. Son arruguillas. De todos modos, no se va a ver tanto nuestro personaje, así que no tenemos que modificarlo mucho. ¿Qué onda, Iván? ¿Qué onda? Hoy íbamos a hacer stream con Iván, pero pues no pudo. Vamos a hacerle los ojos.
quitar esto. Así para que se parezcan a los de Ellie. Güey, aquí todos los putos monos son feos, güey. Todos los putos monos de Bloodborne son feos, güey. Tatú. Le puedo poner un tatú en la mano. Ah, no es fuerte en esas mamadas. ¿Dónde le configuraba? Ah, face details. Hair. Brown color. What? Hair. Vamos a ponerle color cafecillo, como el de Ellie. Ok. Barba, no mames. ¿Qué pelo le pondré de Ellie? Está de la verga, eh. Qué bueno que nunca había hecho una pinche mona aquí. Quedan super feas. Ah, puede ser uno así. Puede ser uno, sí. Tiene el pelo cortillo. ¿Cuál otro hay? Esta. ¿Por qué no se pone café? What the fuck. Es como así, con un poquito de este, porque es güerita. Así. No está tan mal. Ay, qué pendejo, es que se... no lo guardo. Ok, tengo que hacer esto un poquito. Okay. Hace ese a la madre, qué pido. Nunca he visto a alguien que escribiera ese así. Ese es la más decente, la verdad. ¿Qué cejas tiene, Eli? Son unas finitas. Este. Cafés. Tiene pequitas, ¿no? Eli tiene pequitas. Bueno, mames, extraño de las sofas. Eli. The Last of Us. Vamos a buscarla aquí. No mames, un cosplay super chido. De hecho, así tiene el pelo. O sea, cortito, nada más que se lo esconde detrás de las orejas. No mames, qué bonito está. Sí tiene pequitas. Creo en él. Sí tiene pequitas. Eyelashes. Ay, puta madre, otra vez no le puse. Eyelashes, vamos a ponerle unas eyelashes chidas estas. ¿Qué es esto? Eyelash color. Pinche rosas, ¿no? Así. Así cabrón. De fucsia, RGB. Son negras sus eyelashes. Ah, mira sus. Yo sus cejas no son tan finitas. Eyelashes. Ah, bueno, sí, esa sí. Pero digo las browns. Son un poquillo así, más o menos. O así. Son, es que son muy rectas. Las de Ellie son muy rectas. Son como estas, casi. Sí, más o menos. Pero es que están muy... ver que están muy separadas, están como muy despobladas. Es que sí, así las tiene. A ver. Eyelash color, ok. Esto ya. Falta hacer la cabeza. Es que aparte aquí los pinches monos son, o sea, de que lo mismo, no es como mono mujer o así. O sea, mejor empiezo desde la que estaba. Y a verle la carita a la Ellie. Es como cuadradita un poquito.
Tiene figura, tiene cara en forma de rombo. Ay, no, ni estoy viendo el chat. Ahí está. Face shape, features. Young. Visual aesthetic. ¿Qué pedo? Ah, es que lo haces más femenino. Weak, strong. No, sí parece weak. A ver, quiero verla. No, mames, pinche Lisa hermosa. No la puedo hacer aquí. Aquí se ve súper vieja, ¿no? Qué pedazo, se hace amarilla, no mames. A ver. La verdad es que tiene la boquita bien chiquita, Eli. Y la nariz diferente. Ok, puedo dejarla así más o menos. Face shape. Skin pupils. Quiero la nariz. Estoy buscando la nariz. Face shape. Lips. Mira, lips. Happy, sad. Ahora se es que los tiene un poquito chiquitos. Así los tienen, chiquititas. Y la nariz un poquito más gruesa. O sea, la neta sí le falta un chingo de nariz. A ver, esta que está de frente. Güey, tiene unos ojazos, Eli. Te cagas. La nariz, la verdad es que sí la tiene gruesa. Nose. Eso se alarga. Ok. Ah, pinche Eli, güey. Short, long, down, low, concave, complex. Tiene que ser en medio, ¿eso qué es? No. Muy en medio. De hecho, la tiene abajo. Un poquito abajo. También tiene la cara chiquita. Short. No. Va a ser más o menos por aquí. Pero le falta que esté como gruesa. What? A ver, ok. Nose ridge. Nose ridge. Ok. Aquí se cambia lo demás. Necesito que sea redonda. Aquí no tiene la. Verga. ¿Qué le cambia aquí? No veo. Ah, le abre el puente. Yo creo que la podemos ir dejando así, ¿no? La verdad es que luego ni siquiera se va a ver. Ni siquiera se va a ver. Mucho de la cara. Pero se ve bien. Nada más que. La pinche nariz la tiene puntiaguda. Y Ali la tiene redondita, redondita. Chicks. Tiene cachetitos. Tiene cachetitos, la neta. What? A la mierda. Nose height, pronunciation, tip height, position. Los ojitos son chiquillos. Así más o menos.
A la verga, estás cabrón para escribir, güey. A ver. Facial balance. Forehead. La vamos a dejar así. Nose. Nostrils. Nose eyes, no why. A ver. Ok. La verdad es muy así. Le hace falta otra cosa, la neta. ¿Qué fue con las narices de aquí? Bueno. Ok. Vamos a guardarla por cualquier cosa. Se ve rarísima con esa ropa. Pero está bien. Face details. Pupils to. Makeup. Okay, a shadow. Ellie no usa maquillaje. Entonces vamos a dejarla más o menos así. Ahí se le ven los labiecillos. Así. No me gustó. Eye area. Dark white. Quiero quitar el maquillaje. Era esto. Ah, ya sí, ya sí, ya sí, ya. Tenemos que empezar a jugar. Skin color, details, todo. Okay. Okay, origen ya. Okay, todo esto, perfecto. Yo creo que ya vamos a guardarlo. Nada más quiero ver el cabello. ¿Dónde está? No, la verdad es que tiene este. No, es que está como muy ondulado para ella. Finish. Uf, venga, venga. Finalizar el contrato. Bloodborne. Uf, cómo me encanta este juego. Cómo me encanta este juego, la neta. La estética, la ambientación, güey. Las referencias, güey. La base filosófica. La base referencial en la mitología lovecraftiana. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Let's begin the transfusion of blood. Lo salté. Quiero cambiarle los subtítulos porque creo que no vas a entender ni madres. Environment controls. Environment. Subtitles on. Ah, pero creo que no están en inglés. No se van a poner en inglés. A la madre, le puedo quitar el HD. Pues no puedo ponerlos en español, güey. Voice. Lo voy a subir. Creo que así se escucha mejor en el directo y se escucha más balanceado con mi voz. A ver. Voy a ver qué tal se escucha. Escucha
A ver qué tal se escucha. Hola, 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 hola. Sí. Hola, 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 hola. No, te voy a bajar en mis audífonos. Ya, perfecto. Sí, son los más fuertes. Vamos a quitarle esto. Yo creo que la misión de hoy va a ser conseguir el traje de cazador. No mames. Hay manera de matar al vato que está aquí enfrente. Verga. Voy a andar consumiendo mamás a lo pendejo, porque ya no me acuerdo de los controles. Doesn't open from this side. Ya no me acuerdo. ¿Soy muy golpeado con ese? Ajá. Ese era el corto y ese era el largo. No tiene nada. ¿Qué peor que hace? No, se agarra la mano. Y sale el otro. Okay. Según yo, si hay manera de matar al otro vato. Algunas creo que lo maté. Esta es la técnica de la Josefka, ¿no? A ver. Es. Ah, tío, si salió al segundo espectador, pero no, era yo. O sea, era yo ahorita que choqué la tarjeta. Los spectators. No, está fuerte. Está fuerte, está fuerte. Venga, venga, venga. Directo a la aventura. ¿Acelera esto? Ah, sí, sí, sé cómo se ataca. No mames, ¿dónde es este güey? Yo lo marco así, ¿no? Si lo mato, chingue su madre. Ah, no mames. No, no bajo nada. Ni viales de sangre tengo. Ven, acércate, puto. Acércate. Acércate. ¡Ah, mames! Antes de que se vaya. ¡Esto! Lo mato, sí lo mato. ¡No, mames! No bajo nada. Tan fácil que lo mataría con la... con la... esa cuchilla del cazador. De puto... primer miniboss, ¿no? Digamos. Verga, corre, eso tiene... no, 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 no. Se puede matar, yo alguna vez lo maté. Casi, ya casi. Confiarme. Ah, no, ahí va. Ok. Me falló muy, muy cabrón en el ataque. Madre, no se muere, güey. ¿Cuánto le falta? ¿Tú eres inmortal? Ah, no. ¿Ves? Sí se puede. Por todo no tengo que morir. Para llegar al del cazador.
Verga, corre, eso tiene olor a muerte en él, que no. Ni de pedo, güey. No, por nada, ya me pasé dos veces. Este... ¡Puta madre! No me quería curar. Ah, si todos me van a matar ahorita, güey. Ah, bueno, no, puedo ir a la... Igual corría. ¡Qué cabrón! No me acuerdo con cuál corría. Pero no, voy a andar gastando cosas a los pendejos. Okay. Ok, con eso no se corre entonces. Okay, no me acuerdo. Open gate. ¿Se podía correr? Creo que no, ¿verdad? No, sí, ¿cómo no? Era con... Con B, creo. Ajá, sí. Con B, con el círculo. Es que, güey, luego hay vatos, güey, que dicen, güey, no quiero jugar el Play porque... O sea, los vatos de Xbox. Porque no me sé los controles. Chinga tu madre, pendejo. Es lo mismo en todos lados, güey. Derecha es B, güey. O sea, tú sabes qué pedo, güey. Es súper fácil, no tiene ningún chiste, güey. Mira, a ver cómo se parece, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién lo mató? Donkey Bob. Ah, Tony. A ver, vamos a ponerle. Fine. Ahora. Ah, qué bonito. Ok. Pues tengo que ir ahí. No, tengo que escalar, pero. Este cabrón. Tengo que. Se va a matar ese güey. Ok, solo quiero bajar esta palanquita. Vamos a subirnos. No mames, que de muerte nos esperan. Venga. No, a ver. El señor que está aquí me cae súper bien. This lamb now transports you. ¡Chinga tu madre, güey! Ya lo había escuchado, hijo de puta. No, man, no le... Va a morir aquí. De todos modos, aquí me dejan mis ecos. Nada más que voy a morir de este lado. Bueno, creo que me puedo ir. Adiós, puto. Nada más quiero las armas. No, no, no. Aquí sí se viene uno de mis mayores crush de todo el mundo del gaming. La muñeca. Uf, un gran crush, ¿eh? Gran crush. Uf, cinemática. Cinemática mamalona. ¿Qué? Mami, tenemos que conseguir los cordones umbilicales. Están medio hardcore. Ah, tengo que visitar al viejo. Una muñeca abandonada. An abandoned doll. ¿Cómo hay gente que se muere aquí? Ah, está cargando eso. Eso funciona con sangre. Entonces se murió. Oh, gracias, amigo. Creo que siempre prefiero la pistola. Y aquí, notebook. Okay. No la necesito. La verdad es que no interactuó mucho en este juego online. De manera online. El bastón. Una mierda. Hunter Axe. Es lenta. De lejos es... O sea, un poquito más de distancia es buena. Pero la verdad es que siempre he sido más de... Usar la cuchilla del cazador. Porque... es más rápida. Es muy, muy rápida. Es muy, llega a ser muy fuerte. A mí me encanta, me encanta. Me encanta esto. Vamos a equiparla. No, no vamos a equiparla. ¡Puta madre! Ya gasté. No mames. No. Puta madre, ya me curé. ¿Cómo se ponen las cosas? No me acuerdo. Ok. ¡Qué tonto!
viejo. Te voy a matar, hijo de puta. ¿Dónde están esos viales? Oh, shit. Todavía no tengo piedras. Y de druquis, algo del test, no, nada. Déjame, vamos a ponerle el gorrito a los vatos estos. Vamos a ponerle el gorrito a los cazadores. Inchihoku me encanta. Ah, todavía no. Todavía no. Ok. Ahí estaba. Eso me gusta. Es un beruco. La bendita no, eso me gusta. Vantage. Top hat. Leaf. No, vamos a poner el top hat. Eso se ve bonito el ese. Perfecto. Ahora sí vamos a hablar con el viejo. Must be the new hunter. The new hunter. Welcome to the hunter's dream. This will be your home for now. German, friend to you hunters. A German. You're sure to be in a fine haze about now, but don't think too hard about all this. Just go out and kill a few beasts. Sí, que vayamos y matemos algunos monstruositos. You know, it's just what hunters do. You'll get used to it. Solo es nuestro trabajo. Vamos a quitarlo. A Eli. Es que la verdad no me gusta ese pinche casco, ese cosito feo, wey. Esta cosa, es que la neta prefiero llevarla así, wey. Nada más que voy a decir, ey, qué pedo, wey. Qué perf. Qué pervertido. Hunter, I have few beasts. No matter. We'll fare in a heart. Vamos a regresar a Yharnam. First floor. Vamos a llegar a Central Yharnam. Por ahí deben estar los ecos que perdimos. Y ya con esto. Easy, wey. Vamos a ir por el traje del cazador. Es el bueno, vamos a ir por el traje. Emblema del cazador. Con ese puedes recuperar, o sea, puedes comprar todas las armas de inicio. Uy, pero eso es súper chido, ¿no? Porque es como el concepto de, bueno, tienes tus tres armas de inicio. Tú eliges hacia dónde haces tu build. Pero no, siempre da un chingo de miedo. Pero es como referencia a Pokémon. Ok. ¿Y mis ecos? Seguro los tiene el otro cabrón. Vamos a desbloquear ese pasadizo. ¿Dónde están mis ecos? Seguro los tiene el vato que nos espanta en la primera parte. Ok. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a recolectar bastantes ecos. Vamos a ir por el traje del cazador. El que te dan gratis. ¿A quién le dieron mis ecos, neta? ¿Ese güey? Ese vato, no mames, la primera vez que juegas. Te cagas el miedo, tío. Eso, quiero hablar con el vato acá. Qué bueno que lo recuperaste. You must be a hunter. Hola. And creo que es otra persona que está jugando. Around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fine time of it. Yharnam has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help
if there's anything that can be done. Nos intenta ayudar. This time, whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Cualquiera que sean nuestros planes, deberíamos cambiarlos para por escapar. Hail blood, you say? Never heard of it. Estamos buscando algo de sangre pálida, no sabemos qué es eso. In, you should try the healing charge. The charge controls all knowledge on blood ministration and all varieties of blood. Across the valley to the east of Yharnam lies the town of the healing charge, known as the Cathedral Ward. And deep within Cathedral Ward is the old Cathedral Ward. Que tal vez, o sea, si hay algo de la sangre pálida, seguro está ahí, porque es lo que todo, porque es la parte como que controla todo Yharnam. Yharnamites don't share much with outsiders. Normally they wouldn't let you near the place. Sí, es muy buena onda, porque nos dice que normalmente Yharnam no acepta foráneos ni es muy bueno con ellos, entonces ahí nos está ayudando. Es muy buena onda, lo malo que está enfermo. Okay. Ya, eso ya se lo pidió. Gracias, hermano. Nunca olvidaremos a ese bro. Este punto. No, o sea, me mataban miles de veces aquí, güey. Después ya resulta un juego más fácil. Más con esa build que traigo ahorita. O sea, la verdad es que iniciamos del modo fácil. Uy, me voy a quemar. Es la pinche vieja, ni le voy a hablar. Acá hay una morra que... esperar que pasen ellos. Sí, o sea, ahorita puede estar fácil y todo, pero tengo que esperar que se separen sus güeyes. Nada más quiero abrir el pasadizo. Eso es lo bueno de este juego, ¿no? Que pueden parecer zonas grandísimas, pero en verdad pues todo está conectado, entonces es mucho más fácil. A ver. Tengo que abrirlo rápido, no sé si me voy a ver el que está aquí. Esa mierda. No mames, eso no lo puedes matar dentro de un buen rato. Ok, la misión está un poquito complicada. Yo creo que podemos llegar... Está complicado, la verdad es que vamos a irnos con mucho cuidado, porque no sé bien qué nos conviene más. Lo suyo sería jugar este juego de primeras, o sea, pero la verdad es que ya no lo sé. Y pues me sé estos sustos, me sé todo esto que dice Sultan Blood Echoes. Ese vato lo mató, el vatito este. Ahí está bien, no está con las personas. Mira, estoy llena de sangre. Como él. ¡Uy, uy! Este pendejo no me acordaba. ¡Fuck, güey! Hijo de puta, sí me espantó. A ver, ok. Ey, aquí hay que tener muchísimo cuidado. Ok, aquí la verdad es que esto nos deja una estrategia. La verdad es que aquí solo podemos correr, porque matar a ese güey sin que se den cuenta los demás es muy difícil. Entonces, sabía que venía un pendejo y luego se nos embosca. Cuando vamos a atacar al de allá, llega este güey. Pero no sé, vamos a intentar matarlo. Si viene otro pendejo, entonces vamos a matarse rápido. Ahí viene este güey. Verga, vienen varios. Y vienen los perros. Ok,
No me acuerdo si allá atrás hay una... Vamos a ir limpiando esta área. Vamos a ir limpiando esta área. Bestias. Son de hecho... Ah, mira. Ah, bueno, de hecho lo estamos haciendo justo como el juego quiere. Porque eso se van separando y todo eso. Ok, ya después nos deja solo con esos tres. No tengo piedritas todavía, ¿verdad? A ver. Ah, sí tengo. Ah, no mames. Bueno, a ver. Vente para acá. Sí, la verdad es que ese juego te... Ese juego, cuando lo pasas una que otra vez, ya sabes qué esperar. Entonces siempre estás como ¡pum! A la espera del reflejo. Tienes que probarlo alguna vez, la verdad. Tienes que probarlo. ¡Ay, no mames! Ese cabrón no lo había visto. Bueno, ya es justo que nos pongamos a... Está cabrón. Aquí está cabrón, está cabrón. Como diría el... Bad Bunny, baby. Es que la verdad yo nunca he limpiado esta zona. Siempre he pasado corriendo para allá y hago el safe. Y la verdad es que esto es como que no tiene mucho... Como que no tiene mucho sentido. Aquí hay que esperar a que bajen esos güeyes y nada más corres y te vas para allá. Ok, ok. Ahora sí conviene, la verdad es que no tenemos por qué enfrentarnos a todos estos cabrones. Ok, ya con esto. A pegar. Uf, ahí está. Ah, y acá hay otro que te dispara. Ok, ya con esto. Ok. No mames, son un vergo. No lo mataron. No mames. Y el cabrón que está ahí enfrente no me lo mato. No mames. Y le van a dejar los... Por confiarme. Ok. Vamos a hacerlo rápido. No mames. La verdad no sé qué pasó ahí. Como que me hicieron counter. A uno de mis disparos me hicieron counter. Pero bueno, pues repites y farmeas más. Una buena ruta. Así que si tienes que esperar. ¿O no? El ni de todo. Vámonos. Vamos a cortar. Vamos a recuperar nuestros ecos. Y vamos a continuar el camino. A pues Old Journal. Uy, no, por aquí no. Qué pedo, ya te persiguen más. Ay, cabrón. ¿Y la bajada? ¿Dónde está la bajada? Ah, se va.
¿Ves? Vamos a conseguir estos viales. Bien. Ok, ahora sí. Estos se matan muy fácil con... ya extendida. Vamos, la recogemos. Agarramos la vasija de oil. Ese cabrón, ese güey sí me da un vergo de miedo. Según yo por aquí había una... No, por ahí hay cazadores con perros. Vamos a hacer el atajo. Prefiero hacer el atajo primero. Aunque creo que para ir para allá siempre es por aquí. No, pero hay un atajo, ok. Ya está. Vamos a armar el atajo. No había descuidado. ¿Quién estaba aquí? La señora también. I don't reckon you're from round here. Well, stuck outside on a night of the hunt. How you poor, poor thing. Chinga tu madre, puta bruja. Me dieron unos cuantos ecos. ¡No mames! ¡Virga! Estaban perros luego. Tengo que volver a controlar el... Tengo que volver a controlar el apuntado. Porque ese te hace... Porque el apuntado te puede perjudicar un buen. Son los bastantitos secos. A ver, otro metal que está acá. De hecho, no sé qué tan bueno sería ir directamente ahorita por el... por el traje del cazador. Perro, ¿qué fue? Se supone que ese estaba atacando a esa señora. Me pregunta que si conozco algún lugar a salvo. Yo, no, la neta no sé. No, ni le voy a decir nada. Y después le digo, sí, a Cathedral Ward. A todos los tienes que enviar a Cathedral Ward. Que pues, puedes conseguir cosas de ellos. En especial la prostituta. A la prostituta le necesitamos un vergo porque... o sea, nos puede dar el otro cordón umbilical. Uf, aquí está la bestia del Old Yharnam. Bueno, no, no es el Yharnam. Es la bestia de Yharnam. Pues, abajo están los gordos. Los brutos. Aquí hay cosas interesantes. Como este cabrón que ni se ve. Y aquí Bloodborne te enseña una importante lección. Nunca confíes en nadie, güey. En especial en los viejitos, güey. Se voltea, güey, y te da con su pinche cañón, güey. Ok. Vamos a desbloquear primero el pasadizo secreto. No me acordaba de este güey. ¿Dónde tienes, perro? Vamos a ponernos un vial. Y vamos a conectar los sitios. Open Gate. Y aquí estamos de nuevo con nuestro amigo. Perfecto. Tenemos esto conectado. Sí, la verdad es que es un juegazo. No me gustaría intentar ahorita el gordo.
Vamos a ir por acá. Prefiero irme por aquí, la neta, que irme a donde están los cazadores. Y lo peor es que este vato no tiene marcar. Ok. Pues les deja marcarlo. Puede parecer fácil en cierto modo, cuando vas seleccionando tus peleas y sabes a cuál atacar, por dónde ir, por mover, por dónde, pero la primera vez, no mames, o sea, la primera vez que lo juegas, pues es un consejo, ¿no? Haz lo que tú harías, güey, ¿no? Tienes que ir viendo, güey, o sea, te vas fijando, güey, por todos lados, güey, no más allá hay uno, güey. Tienes que ir con mucho cuidado, güey, así tranquilo, güey. Porque luego te pueden venir cosas muy cabronas, güey. Cosas muy cabronas como esos güeyes. Esos güeyes están cabrones a matar, la neta. Vamos a intentar matarlos con el book. Hola amigos, sí, buenas tardes. ¿Los puedo matar? No mames. Aparte esos güeyes se mueven bien cabrón. Ahí vienen en él. Hola virga. Hola virga. Se ve que se me había alcanzado a dar. Hijo de... Solo así se pueden matar a esos güeyes. Atascándolos ahí. Tienes que esperar a que haga su ataque. Y le das, pero el otro vato se me va a aventar. Y ese vato... Pinche cabrón, me dio un susto ese güey. La neta... Vamos a pasar corajes aquí, güey, porque la partida está en online y puede venir algún vato. No hago mucho daño. No hago mucho daño con esta. Okay, uno fuera. Esos son muy chidos porque te dan esas piedras rojas que necesitas para mejorar el arma. Así es fácil matar a ese pinche fantasma culero. Sí. Se da con ganas de reventarnos. Y es que seguro que sí va a haber algún vato, güey, que nos quiera matar, güey. Aquí, la neta, es... Antes de ir a Cathedral Ward, la verdad es que esta es una área muy buena para los viales. Muy, muy buena. Nada más que esta siguiente área que vamos a pasar, sí me da miedo por los espadachines, güey. Está cabrón. No deberíamos ir. No deberíamos ir, pero bueno. ¿Sabes qué? Vamos a ser inteligentes. Vamos a irnos, pero sin ecos. Vamos a gastar, vamos a poner un poquito de... ¿Qué será? ¿Qué le vamos metiendo? Creo que lo que estamos un poquito abajo es en estamina. Voy a atacar a ese güey como si... Ah, creo que ya no me vio. Vamos a ir a gastar los ecos, que son bastantitos creo por ahora. Vamos a ponernos un poquito más de vitalidad, que es lo que está abajo. Y un poquito de fuerza. Tal vez nos alcanza para dos de vitalidad y uno de fuerza. Y ya conocemos a... El amor de este juego, güey. El motor que nos impulsa a seguir. Muerte tras muerte. No mames, todavía no. Tengo que hacer algo, ¿verdad? Antes de morir. Creo que... Ah, debo recolectar un eco. Pero ¿dónde está ese eco? No mames, voy a morir entonces. ¿Cómo consigo el eco? Necesito un eco de... No, mames, ya vale, verga. Pues entonces vamos a...
No sé, pues vamos a perder esos ecos. Debemos poder guardarlos por ahí, pero no. Pinche fantasma culero. Tan locos, ¿no? Esos es como complementos que tiene el juego de ver a los batitos. Ay, no, entonces vamos... No, bueno. You're a ghost. Eres un fantasma. Quiero la... Quiero la antorcha. Realmente necesito la antorcha, pero no sé. Hola, buenos días, señor. ¿Cómo andas? Maldito viejo. Qué bueno que tiene esa dinámica de como de irles drenando la sangre. Eso es muy bueno. Mira, si de todos modos nos van a matar, yo voy a correrle, güey. Creo que por aquí ya no me deben perseguir esos güeyes. Creo que no habrían ni siquiera de... Güey, ¿qué onda, güey? Esa vez sí que pusieron ahí. Son... En teoría son como los perros estos que están acá arriba. Un saludazo al segundo espectador. Ese sí... Ese sí ya no soy yo. ¿Sí está en la categoría de Bloodborne? Sí. Ah, qué bueno. Ok, ya tenemos stands de sangre. Vamos por él. Vamos, ahora sí vamos por él. Por el traje. Espectadores, ¿le estamos rompiendo? ¿Acaso? Seremos ya muy famosos. Bestia. La cagué aquí, un poquito. Sí, me hice un poquito de daño. La verdad es que prefiero caer de ese lado. ¿Qué es eso? Sender leather. No, ok. Si me acuerdo cómo era ir hacia allá. Voy a intentar enfrentarme a este güey. No pierdo nada, de todos modos. Creo que tenemos que alejarnos. Que duran un buen. Ah, no, está bien, está bien. Controlo, controlo. Sí se puede, se puede. No, no le voy a jugar al verga. Nada más vamos a evitar. Estos son como más difíciles, creo. Porque tienen lanzas. Uy, cabrón. Sí, se tengo que bajar ahí. Pero debe haber como una bajadita por aquí para no hacerme tanto daño. Este cabrón. Es que este pinche espacio está horrible, güey. Es lo que tiene este juego, güey. O sea, no... Los monstruos son difíciles. Y aparte, güey, te ponen el environment para que te mueras. El entorno para que te mueras. A ver, ok. Busquemos una escalera hacia abajo. Necesito esa... ¿Cómo se llama? La antorcha del cazador. Okay. Algo que sí es bastante satisfactorio de ese juego es... que puedes romper barrilitos. La neta es muy satisfactorio. What? ¿Cómo se murió alguien ahí? Aquí, esta. Eso no lo sabía antes... que tienes que revivir, ahí estaré yo. What the fuck?
No te entendí nada. Eso no lo sabía, ya que tienes que revivir. Así estaré yo en la vejez. Algunos son muy listos para los ataques sorpresa. Ay, cabrón, cabrón, mira que se me caigo. Las putas ratas. Hijos de puta, hijos de puta. Hijos de puta. Vamos a aplicar la fácil. Vamos a correr por... Es aquí el pedón, no es los enemigos, es que se te junten, güey. Eso sí es un problema. Ok. No te venía parra. Uy, son horribles. Nunca les había visto los ojos. Son más difíciles, son más difíciles. Ok. Bien, vamos excelente. Ya, se nos fue el otro espectador. Ay, cabrón, no me acordaba de este güey. Ok, aquí es uno y dos. Y aquí vamos a atacar. Nos vamos. No mames, me espantó la rata, güey. Uf, no está. No, tenemos muchos. Güey, ¿hasta dónde era el eco, el conocimiento, güey? Wonderful friends. Venga. Creo que ya lo tenemos, a ver. Uf. Perfecto. Entonces aquí ya se vea más bella nuestra cazadora. Bueno, con sangre, pero bella. Se le queda mejor. La verdad es que se le ve muy fachero. Muy facherito, ¿eh? Sí, la verdad es que esta parte es difícil. Pero, no sé. Cuando le pierdes el miedo y ya te lo sabes y sabes qué esperar, es más fácil. Vengan las otras, no sé, incluso importe. No, ya vamos a subir. ¿Para qué pierdo mi tiempo ahí? ¿Dónde estaba el? Ah, ya me acordé, güey. Neta, pierdes eso tan fácil. Ya me acordé que tenemos que hacer. Creo que tenemos que ver a la bestia de Yharnam. Tenemos que ver a la bestia de Yharnam. Para que salga la muñeca. Entonces son ecos perdidos sí o sí. O matamos a la pinche bestia de una vez, güey. Vamos a intentarlo, güey. Vamos a intentarlo. Vámonos directo a la esa, güey. Verga, 300 ecos, güey. No mames, estoy pensando en alguna manera en la que les pueda guardar. Como que me mate un NPC cerca y luego voy ahí directo. Pero es que creo que las ondas que te matan valen verga tus ecos. Vámonos directo al boss. Vámonos a hacer el boss. Chance puede hacerlo. Chance. Vamos, espero no perder. Puta madre, espero no perder vida con estos cabrones. Voy a tener que matarlos. Para ir listo ya. Ok. Tenemos vida. Chun 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 chun. Los farmeamos. Nos vamos directo al boss. ¡Chinga tu madre! ¡Fuck!
Espero que nos envíen ese sangre. Pues sí. Las primeras veces que haces esto dices, no mames, se van a meter. No sé cómo, pero se van a meter ese güey. ¡Puta madre! No mames, ¿a cuánto me quedé? ¿Viste eso? What? Apenas voy a recuperar los viales, güey. Por desesperado, güey. Apenas, güey, si los voy a recuperar. A ver. Ok, bien. Ok, no mames, está el cabrón. Pero venga, venga, venga. Vámonos, de una, de una, de una. Hola amigos, hola amigos. Métanse putos, ¿quieren pelearse contra este güey? Uf. Prepárate, la puta que te parió. No mames. A la mierda. Ya tengo un eco, ya. Con eso voy a hacer la muñeca. Ay no mames, están solo las manos. No mames, me agarró. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Ah, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Se pasó de verga.
Va a matar, va a matar, va a matar, va a matar, va a matar. ¡Aléjate! ¡La mierda, la mierda! ¡Buah! Y entro en modo 2. Y entro en modo 2. Ya se aleja un poquito, mantiene el rango de su movimiento. Venga, ya no me acuerdo, es que no me acuerdo cómo pasar eso. Me quedan un poco de alexa, la verdad, yo soy muy chido. Ataque mal, ataque mal. Vete, vete. ¡Vete! Todo es un rango de salto. Vente, vente. Sáltame, sáltame. Sáltame, sáltame, puto. Por eso no me puedo hacer, no me puedo acercar. ¡Buah! Ahí está. A la primera, a la primera. Vete de todo, dispara su cabeza. Ya, ya, ya. Ya, venga, venga. Gracias, amigo. Dispara su cabeza, te digo. Ya, ya, ya. Ya lo pudimos hacer. Gastamos muchos viales de sangre, la neta. Pero bien. Para hacer el primer intento, estuvo bien. Ya, vamos a poder ya ir con la muñeca. Vamos a invertir estos ecos y listo. Bien, bien, estuvo bien. Uf, sí me sudaron las manos, Un saludazo a Lelouch Xerox. Gracias, hermano. Uf, estuvo heavy. Ya, vamos. Nos llovió sangre. Ay, se me olvidó hacer como la seña. La reverencia. Ok, y ahí está. Ahí así vamos a hacer una reverencia. Talk. Hello, good hunter. Hello, good hunter. I am a doll here in this dream to look after you. Vamos a ir con Bloodborne, más seguido esta semana. Pursue the echoes of blood, and I will channel them into your strength. You will hunt beasts, and I will be here for you to embolden your sickly spirit. La amamos, amamos esa muñeca. Ok, vamos a canalizar ecos de sangre. Very well. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now shut your eyes. Now shut your eyes. Ok. ¿Qué le metemos? Tal vez un poquito de estamina, no estaría mal. Igualamos. ¿Para cuánto nos alcanza? Nos alcanza para un buen. Wow. Para un buen, literal. Y ya con esto. Yo creo que... sí, así. Es más, no necesitamos tanta vida. Así, wow. Tenemos bastantes secos, Qué cool, Qué cool que llegó un viewer. Ok. Listo. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. ¿Qué nos dan aquí? Ok, para el cooperativo. Ok. All Hunter Bell. Buena, buena. Gran victoria, gran victoria. This was once a safe haven for hunters. For hunters. A workshop where hunters used blood to enhance their weapons and flesh. We don't have as many tools as we once did, but you're welcome to use whatever you find. Even the dog, should it please you. Ay, la muñeca, güey, es lo mejor. This was once a work. You're even. ¿Podemos mejorar? ¿Fortificar un arma? Vamos a fortificarla de una. ¿Qué necesito para el otro? Necesito 5. Todavía no los tengo.
La verdad, la pistola nunca la fortifico. No tiene sentido. Mira, tengo 18 viales de sangre, güey. Antes del primer... O sea, y ya derrotando al primer boss, güey. Cold Blood. Ok. Podemos usar estos equipos. Ahora... ¿Qué pedo? ¿Nos vamos hasta la catedral? No mames. Va, vamos a tratar de ir a la catedral. Vamos a hablar con ella. Welcome home, good hunt. What is it you desire? What is it you desire? Did you speak with German? With German? He was a hunter long, long ago. But now serves only to advise them. Pero ahora solo sirve para los grandes. He is obscure, unseen in the dreaming world. Still, he stays here, in this dream. Such is his purpose. Wey. Está cabrón, güey. Lo que representa esta muñeca está muy, muy cabrón. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Es lo único bueno que nos pasa en este mundo de la verga, güey. Está cabrón, ¿no? Es muy, muy referencia, ¿qué será? Al mundo, real. Con todo el mundo es difícil, ¿no? Pero, pues esperas algún día encontrar a alguien como la muñeca, ¿no? Alguien, que te cuide, alguien que te ayude a crecer. Está perro. Alguien que te quiera, porque dice, te amo, ¿no? Le dice al cazador o algo así. Ok, vamos a ir a... Güey, lo pasé y sin el güey. Chingada madre, ya gasté un... puta madre, verga, aquí. Y sin el A ver cómo se ve en esta muñeca. Ok, aquí no se puede. Ah, no mames. Si la ves así, si le ves el puro ojo, dices, ah, no mames, es Eli. Pero, no. No quiero enfrentarme a ese güey. Vamos a entrar aquí. ¿Quién sabe por qué no salí del mundo del cazador con todos los estos? ¿Cómo se llaman? ¡Hala! Le hizo un movimiento. Qué loco. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir a... Ay, pero creo que no puedo. Toma. No, está medio complicado en ir para allá, ¿eh? Déjame intento limpiar a este güey. A ver si puedo hacer que venga para acá. Este sí necesita la pistola, para que veas. Este sí necesita el parry. Este cabrón es más difícil que el puto boss, güey. La neta. Mira, me da mis vialecitos. Matarlo bien a este güey es difícil. Güey, no le... Es que yo siempre soy como malo para los parries. Ya está. Ese con parry, con puro parry. Está bien ahorita farmear con estos güeyes, porque ya después empiezan a dar piedritas o moneditas, güey, que en tu puta vida usas. Ok, aquí tengo que hacer que suba el elevador. Todavía no puedo. Entonces está cabrón, está difícil porque tengo que ir del otro lado. Vamos a tratar de hacer... El chiste del stream de hoy, a ver si nos da tiempo en estos 40 minutos, va a ser ir hasta Cathedral Ward. Vamos avanzando rápido.
está loco cómo cambian las rutas. Cómo cambian las rutas. Si te vas por un lado o por otro, los enemigos cambian. Ah, ¿sabes qué? Ah, es que no puedo ir acá. Quiero ir allá a matar el grandote. Pero ¿cómo lo haré? Es que no puedo ir por acá. Ok, voy a ir de este lado. Quiero ir a matar el otro gordo de estos. ¿Dónde me daban la...? ¿Tú te acuerdas dónde te dan la...? ¿Cómo se llama esta cosa? La antorcha. Es que neta, la necesito un buen. Creo que la puedes comprar, pero no sé. Acá ya están muertos, ¿verdad? Este güey... Esa vieja se ríe. Si se muere al final, la verdad, sí quiero que se muera. Pues es que luego hay unas... Que ni siquiera encuentras, güey. O sea, hay unos gatos que solo se quedan en su casa y ya. O de hecho, creo que hay unos que... O sea, apagan la luz y ya... Creo que significa que están muertos. No, se viene este cabrón. No, me se viene este cabrón. Vénganse con ese güey, vénganse con ese güey. Supongo que son enemigos, güey. No mames, aquí está la... ¿Sí te sabes la historia de la niña que está aquí al lado? Ah, no, no podemos llegar a Catedral Ward. No podemos llegar a Catedral Ward. Porque está el vato ese. Mira. Mames, cabrón, qué pedo con los recuerdos que te llegan cuando escuchas ese pedo. Ah, mames, estos dos pendejos. Ok, X, güey, con sus vidas. Güey, la neta, si hay un juego que le dijera... Sí, o sea, si te dijeran... A ver, un juego que tienes que forzar a hacer que juegue a un youtuber grande que quieres... Pues yo les mandé a jugar Bloodborne. La verdad. La verdad, me mama. Y no, es que no es un juego que jueguen mucha gente. Y será súper divertido, güey. ¡Ahí estaba la antorcha! Muy bien. La antorcha del cazador. No me la sé. No me la sé cuál es su historia. ¿No sabes cuál es su historia, güey? Bestia, güey. Te la cuento, güey. Bueno, es que es mejor que lo vayas descubriendo, güey. Pero, a ver. Vamos a ir para allá. El día de hoy vas a descubrir su historia. No mames, pensé que me caía o algo, güey. ¿Qué pedo? ¿No los habían matado? Maltrato animal. Que vamos cazando. La cacería tiene que ver con uno de los bosses, ¿verdad? El que se convierte en lobo, sí. Exactamente. Ya es que la niña está perdida, güey. No sabes qué pedo. O sea, está muy asustada. Dice que su papá salió, pero está muy preocupada porque no se llevó la cajita de música que lo calma. Entonces que su mamá tuvo que ir por él. Y no mames, te encuentras al boss, güey. Que es el padre Ludwig. El otro cazador. Pero ese güey. Y descubres que el vato estaba convertido en bestia, güey. Y que sí, o sea, o sea, que su mamá fue a buscarla. Su mamá fue a buscarlo. Fue a buscar a su papá. Pero se le olvidó la caja de música que lo calmaba, güey.
y no mames, la niña estaba preocupada que si se la podía dar. Tú vas a dársela, pero te encuentras con ese güey, se vuelve puta bestia, lo matas. Y cuando lo matas, güey, descubres en uno de los de ahí arribita de los techos donde esté ese güey, descubres el prendedor de su mamá, güey. Y no mames, está de la verga. O sea, está de la verga porque, o sea, hay de dos, güey. O sea, o le ocultas la verdad a la niña y la dejas ahí, o sea, donde se quedó solita, güey. O dos, güey, no mames, le das el prendedor de su mamá y la niña se tira, güey. Está cabrón, está cabrón. Está muy cabrón. Está cabrón, está cabrón. Hijo de puta. Redstone Blood, bien. Con eso vamos a farmear chido la casita. A mí, la neta, aquí lo que sí me da miedo no son los putos estos babosos, güey. Son, caer, güey. Ese juego está a otro nivel de épico, buena historia. Muy fuerte, sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien hecho. No puede ser, güey. Tengo más ecos de, ¿cómo se llaman? Los esos del loco. No creo bien cómo se llaman. Que viewers. Oye, pero qué chido, nos vio un vato nuevo, güey. Eso es chido. Pachero, no. Bien. Ok, continuamos. Podríamos ir por el... Por el elevador. Pero es un poquito difícil, hay que limpiar primero. Para acá, perro. ¿Qué? ¡No! No mames. Sí me alcanzó a dar, tener el rango. Llegaron dos rápido y se fueron matando al boss. ¿Qué pedo? Bone Marrow Ash. Workshop his extractor. Sueño si pudieras cambiar el idioma de esa cosa a español, pero bueno. Lo haré saliendo del juego. Y la bajada. Vamos por acá. Así está aquí. Vamos a darle prisa, vamos a darle prisa. No nos vamos a detener tanto con los... estos. Okay. De hecho, vamos a hablar con esa señora. Vamos a matar primero a este vato.
te dice? ¿Qué te dice? Time for items. Ok. Ah, bueno. O sea, te dice que... O sea, que es como que está... Como que tienes espacio para... Hacer como un momento de paz, así. Puedes ponerte cositas, cambiar... Cambiarte sombrero, lo que quieras. Aprovecha, aquí no hay nada. O sea, no hay nada en esta zona. Puedes descuidarte tantito. Güey, yo esta morra la maté primero, güey. No, hasta la verga. Evelyn. Evelyn, la cazadora. Oh. A hunter, are you? A hunter, are you? And an outsider. What a mess you've been caught up in. And tonight of all nights. Here. To welcome the new hunter. Thanks. Prepare yourself for the worst. Prepárate para lo peor. Humans left. Ya no hay humanos. They're all flesh hungry beasts now. Solo hay bestias ahora. Sí, le maté por accidente. Still le pegué, back. No sabía. What's wrong? A hunter unnerved by a few beasts. Beast. No matter. No matter. Without fear in our without hearts. Fear in our hearts. Well, a little different from a little the beasts themselves. From the beasts themselves. Sin un poco de miedo, no somos what tan diferentes de las. Okay, okay, ya. Okay, ya me voy. Es que se enoja, güey. Si te sigues preguntando, se enoja y te pega. No matter. F beast. Es horrible, güey. Eso está peor que cualquier boss. Ay, cabrón. Oh, mames, voy a morir. No mames. Espera. No mames. Ahí está. Verga. Ahí está. Ok. No mames. Verga, qué tensión. Ya. Ok, ahora. A la verga. Es que el pinche monito se lanza, güey. Ok, aquí tengo que caer aquí. ¿Dónde son los barriles? Ay. ¿Otra vez tú, cabrón? ¿No traes tú? Ah, ese vato se quedó con los ecos. Ya te vi, perro. Sí, no, es que esos pinches pilarcitos, güey, están horribles. Y hay una parte, güey, en la que los cerebros, ¿te acuerdas de los cerebros? Te están cazando, güey, mientras pasas. Entonces tienes que pasarlo como rápido, mientras están dando esos güeyes. No, está horrible, güey. La pesadilla de Menzies es lo peor. Tiene visión de rayos X o qué verga. Otra vez, chaval. Las ratitas. Ahí viene, ¿no? ¿Y qué pedo como le hace, güey? Ay,
fácil que era matar a este, güey. Solo tienes que spamearlo y ya. O sea, ahí nos mata por puros, por una mamada. Ah, no mames, no, lo que hace él. Ese, no mames, es este. El cerdo, creo. Ok. No, me asomo tantito. Uy, ese pinche cerdo, güey, ¿dónde estará? Eso da un vergo de miedo. Mira, aquí se ve como que habría alguien, pero creo que no. ¿Qué hay de aquí? Ok, nada más. ¡Ay, uy! ¡Ah! Les conté que había una cosilla de ahí. A ver, quiero ver qué hay por acá. Mucho que lootear. Ok, es en esto. No matter. Como me hizo algo de daño. Aquí había algo, creo. Oye, imagínate, o sea, si esto fuese súper bien hecho, güey, y se ve súper bien, ¿cómo sería un Bloodborne 2, güey, en Play 5, güey? A la madre, ya no me acuerdo para dónde era el... Lo del cerdo. Vamos a abrir el caminito primero. Todo está conectado, güey. Es algo impresionante este juego. Todo está connected. Ah, no mames, pero para conectarlo. Está cabrón. Hay que dar una pieza de... conocimiento del loco o algo así. Sí. Conocimiento del loco. Ok. Este vato podemos hacerlo lento. Mira, ves, ya te empiezan a dar pinches moneditas. A ver estos vatos. A ver, les vale madre. ¿Qué había aquí? Dice, oh woman. Oh mujer. Me encanta cómo se va montando de sangre. Oh, woman. Vamos, continuamos. Ay, no. A ver qué dicen. Mira ese gato cómo se murió. Se aventó, verga. ¿Qué dicen esto? Remember small lady or special item. Ok. Este... sí. Que recuerdes hablar aquí porque te dan un ítem. May the good blood guide your way. Tal vez la sangre buena guíe tu camino. No mames. Es como... ah, no mames. Este personaje le está dando así como... como que... pues que la fuerza guíe tu camino. Es como que es como una despedida. Vamos a darle una reverencia.
Trade child with care, but it's not a journal. Hey, are you? I don't know your voice, but I know that smell. Are you a hunter? Are you a hunter? Did we look for my mom? Daddy never came back from the hunt, and she went to find him. But now she's gone too. I'm all alone. I'm scared. Estoy sola y asustada. Find girl's mother. Okay. Claro. Oh, thank you. My mom wears a red jeweled brooch. It's so jeweled brooch. And beautiful. You won't miss it. Oh, I mustn't forget. If you find my mom, give her this music box. I forgot. It plays one of Daddy's favorite songs. And when Daddy forgets us, we play it for him so he remembers. Mom's so silly when I'm off without it. No mames. Verga. My mom wears a red jeweled brooch. It's so big and beautiful. You won't miss it. You won't miss it. And if you find her, give me. Lo haré, lo haré. La cajita, bro. Tiny music box. Okay. Vamos. Vamos por acá. Vamos a continuar. Sin guardar ni nada. ¿Cuántos años crees que tenga? Yo pienso que unos 6 o 7. Sí, es muy pequeñita. Yo creo que unos... Sí, 7 máximo. Muy máximo. ¿Qué hay allá? Bueno, es una lámpara. Ahí estaba la cazadora. Ahí debería estar Evelyn, creo. Pero creo que no se ve hasta que no te acercas. Hay uno que me cae muy bien, que luego lo encuentro rezando. Güey, ese está cabrón. Me encanta este juego, güey. Por la temática que tiene, güey, de terror cósmico, güey, como Lovecraft. Verga. Es que de aquí te vas para allá, ¿verdad? Sí. Verga. Es que estos cabrones. Ok. Eso es así. Para que te den balas, güey, no mames. Para después usarme súper fácil. ¿Hay alguien más? ¿Este se mueve? Ok. Ya para que sean las ratas, creo. De ese cabrón. Sí, güey, no te he visto. Esos dos de abajo y el otro, güey. ¿Aquí cómo era? Ah, no, no era por aquí, era por ahí abajo, de hecho. Ok. Hay unos que me recuerdan mucho a estos, no sé si te acuerdas. Hay unos que están en la biblioteca de la pesadilla de Menzies, o no sé. No me acuerdo bien de los nombres. Que no mames, se cierra un verbo y que tiene mucho rango. Hace más gráficas, música ambiente, todo muy oscuro, todo cruel, sangriento, igual que Berserk. Seguro debe tener alguna referencia en Berserk. Ah, bueno, de hecho sí. No, sí tiene referencias en Berserk, porque el símbolo del cazador, se parece, o sea, tiene referencias a Berserk y a Lovecraft. Lovecraft, dude.
cabrones que igual me dan, ¿eh? Ay, qué bueno. Nada más que le gusta mucho como chapotela, güey. Aquí es muy necesario usar el stick. O sea, es este que como que te hace cambiar de cámara. Porque esto lo señala. Esto señala a los enemigos. Y este, pues te dice cuáles están vivos y cuáles no. ¡Oh, madre! ¡A la madre! ¡Oh, madre! Sí. Uy, no me acordaba de esos, güey. Me iban a caer en la cara. No me acordaba de esos, literal. Un saludo al segundo espectador que anda por ahí. Un saludazo. Ok, aquí arriba está... ¡Uy, ese cerdo, güey! Esos cerdos son lo peor. Son lo peor, lo peor, lo peor. Yo creo que eso es lo más difícil de esta zona. Yo creo que... Chance hasta es más difícil que la bestia de Yharnam. Matarlos de aquí está divertido. Ahorita lo hacemos. Ah, no mames. Espera. No sé si limpiamos a los de acá arriba. Espero que sí. Okay, está activado. ¿Hay gente aquí? Sí. Ok. No dudo, si te habrán espantado antes. Sí, no los había visto. La verdad es que no los había visto a los cuervos. Es lo chido de que... Creo que no me acuerdo de todos los espantos. Eso está chido. Este vergo está muy cabrón. Porque tú vas por aquí y no mames. A ver, no se activó. Según yo era por aquí. A la verga, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga. Todos los que te vienen, güey. Espéralo, espéralo. ¡Ahí viene! Pues van a matar, pues. Pero vimos lo de... ¡La bula! No me mataron. La bola, güey. Imagínate, tú estás aquí discapeleando con todos los que te vinieron, güey, que son un buen. Y pum, te cae la bola de emoción. ¡Ay! No puedo avanzar más porque ya estaría el jefe ahí enfrente y quiero farmear un poquito antes de enfrentarlo. No, ¿qué hice, güey? Todavía me quito vida. A ver. Quiero atraer primero a este güey. Y le damos un saludazo a ese segundo espectador. No creo que sea yo. Pero bien, ya un espectador nuevo nos vio matar al boss. Tenemos otro espectador nuevo aquí. Si te gustan las campañas, vamos a estar aquí con la historia de Bloodborne. Ya hicimos la historia de The Last of Us. Vamos a hacer The Last of Us 2, obviamente. Va a estar chido. Una estrategia, hay que ir preparado. Sí, es que no sé, como que... No sé si me siento preparado mentalmente para enfrentarme al padre este. Mira, estas son las campanas. Aquí hay algo más o menos... chingue su madre. ¡No mames! ¡No! ¿Por qué lo viste? ¡No! Todos mis ecos. Tengo que ir por ellos. Al menos ya hice el caminito. Fuck it. Por lo menos la siguiente sí hacemos al segundo boss, ¿eh? No. Me confié, güey. Este juego es muy sabio, güey. Cuando te empiezas a venir arriba, güey, te vuelve a bajar. Y las primeras veces es tan frustrante, güey.
Pero bueno, ya tenemos el caminito listo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, cabrón? Ese vato nada más viene a su muerte. Ay, güey. Adiós, amigos. Ah, no mames. Vamos, rápido, 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 rápido. Rápido, 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 por favor, 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 por favor. Vamos, vamos. ¿Se fueron? Ah, sí, ya se fueron. Ah. Mira, Eli. Me mataste al boss, créeme. Igual por mi mente ya puedes con todos los... Error mío, estaba muerto el juego, sí. No, ese sí cuesta, güey, el de la segunda parte. Verga, viene, verga, viene. ¡Ya tire la mierda! ¡Ay, güey, ahí viene! Pásate casi todos, ¿eh? Se maté a casi todos. Mira, se mató. Está corriendo, güey. Lo van a matar. Hunter. Affy Beast. No matter. Está peleando el otro, güey. Without fear in our heart, we are a little different from the beast themselves. Que aprendí a hacer esas cosas que dice ahí. Nada más que recuperar mis ecos, me los voy a invertir y si quieres intentamos una vez el boss. Ay, sí, nada más necesito este güey. Vente, puto, vente. Ecos de sangre recuperados. Creo que puedo ir lento contra este güey. Ah, muy verguita con tu amigo, cabrón. Pero solo no puedes, perro. No mames. Aquí adelante está el boss. Ahora sí, vamos. ¿Te dicen esto es algo? ¿Qué te dicen? No te olvides de la... esa... A ver, sí. View notes. Time for fire. Tiempo para fuego. ¿Qué te dice este güey? Beware kind of the cosmos. Está alerta. ¿Qué es esto? Ah, no, este es un muerto. A ver, ¿qué dice? Nothing but men here. Nada más que hombres aquí. Qué raro que no hayan dejado una advertencia por acá abajo. Güey, esto no mames. Nos encanta a los fans de esta madre, güey. Andar moviendo a los pinches monitos. Güey, está genial, güey. Güey, neta, güey. No mames. No sabes lo que se siente mover uno de esos monitos, güey. Es como un orgasmo, güey. En cada enemigo. Más los gordos, güey. Esos pinches titeritos, ¿no? Pero no mames. Los gordos, no mames. Güey, qué verguísima. Ah, qué bonito, güey. Se siente bien chido. Eli.
continuemos, amigos. A ver, voy a dar una nalgada a ese güey. No voy. Ariu. Ya se ve este güey. ¡Hijo de puta, me seguiste! You're a ghost. Eres un fantasma. Es por qué te dicen eso. A ver este señor. Yes, I see. Sí, ya veo. But the great bridge is the only way to the cathedral ward. Ah, la madre. And during the hunt, the bridge is closed. You could try the aqueduct. There's a rather, how shall I put it, colorful area south of the great bridge. From there, an aqueduct leads to the cathedral. Está diciendo que. Te está diciendo, ese como que nuestro personaje. Fuck, ¿qué decía? Bueno, ahorita nos dicen. Nos está diciendo que por allá abajo, ahí en el puente. No, este no es abajo, de hecho es aquí, el puente. Parece que está cerrado, ¿no? La ida hacia allá. Entonces, que vayamos por el acueducto, que es por donde estamos yendo nosotros, para llegar a Cathedral Ward. Ese güey, no mames, qué mal pedo que se muere. Yes, I see. But the great bridge is the only. And during the. You could try the aqueduct. The aqueduct. There's a aqueducto. How shall I put it? Colorful area. From there, an aqueduct leads to the cathedral ward. Sí, el acueducto llega al not a place you'd normally want to visit, but I don't imagine you have much of a choice. Dice, ese no es un lugar que o sea, habla del acueducto, ¿no? Dice. No, sé que el acueducto no es un lugar muy bonito el que suelas ir a visitar, pero creo que no tienes mucha opción. ¿O sí? Así te dicen. Ok, vamos a gastar nuestros ecos. Y vamos a intentar una vez al jefe. Y vemos que pex. Porque ese güey es difícil. Ese güey es difícil, la neta. Ese güey yo creo que se va a necesitar farmear. Debe ser nuestra muñequita, debe estar por ahí. ¿Un momento desapareció? Ah, no, aquí está, aquí está. Parece el Good Hunter. Welcome home, Good Hunter. Good Hunter. What is it you desire? Estoy mirando los dientes por los brackets. Venga, tan amable y muere. Sí, ya sé, güey. Todo lo mal, todo te lo quita ese pinche. Todo te lo quita ese juego, güey. Todo, güey. Very well, let me stand close. Let me stand now close. Now shut your eyes. Vamos a igualar esto. No. Vamos a dejarlo así. ¿A cuánto nos deja? A 1700. ¿Cuánto necesitamos? 2000. The little ones. Ahora los cabezones. Inhabitants of the dream. They find hunters like yourself. Worship and serve them. No sirven a los cazadores. They do not. But still, aren't they sweet? No son tiernos. Ah. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. La muñeca, güey, no es la música, güey. El sueño del cazador. Ahora nos faltan 8. Deberíamos craftearlos antes de ir con ese güey, pero bueno. Bueno, todavía no tenemos gastada nuestra arma. Vamos a ver qué armas hay por aquí. ¿Qué hay por acá? La verdad no quiero nada de esto. Mira, el emblema del cazador. Si lo compras, puedes usar varias cositas.
La verdad no me gusta nada ese mazo. Ese yo lo compré la primera vez que jugué. O sea, una pérdida total porque el que traigo gratis, el que traigo gratis, pues es gratis y es igual. Ya vamos contra ese güey. Mi conjunto favorito de esto, güey, es el de verdugo que se encuentra en el castillo de Hemwich Gardner o algo así. Gardner. Pero puta, para ir para ahí falta un buen. Tengo que ir con la Josefka. Falta un buen. Pero no es que 20 horas para ir por ese conjunto. Pero me encanta. La neta me encanta. Es tarde, son. No me lo intentamos. O sea, que nos vayan a matar ese güey. Y ya. La verdad, o sea, me encanta el Bloodborne, pero la verdad no se jugaría. Les daré una oportunidad, la verdad, a los demás Souls. Pero es que no sé, güey. Son de caballeros y esas cosas. Y la verdad es que este me gusta más la estética. Más gótica, barroca. Ok. Pero bueno, que eso sí lo tienes que activar. Un saludo al segundo espectador. Anda por ahí. Otra vez. Bien. Es que por ahí me sale que tengo otro espectador, pero lenta, no sé. En el panel de control de Twitch me sale solo uno. Y aquí en el Play me salen dos. Está raro. ¿Quién sabe? Tal vez un espectador de Play. O algo así. Si ese es el caso, no olvides visitar mi canal. Por si te interesa algo más, acabamos de pasar la campaña de Last of Us 1 con su DLC. Igual, vamos a pasar el 2. ¡Puta madre! Wey, no mames. O sea, íbamos a ver al boss y ya llevo dos menos de viales. Más vale que me des viales, hijo de tu puta. Dame viales, please. No debí enfrentarlo. No, ya voy de pérdida. Bueno. Ok. Uf. Se viene la catástrofe. Mira estos. Esperando, ok. Tenemos esto. A ver, creo que para hacer esto un poquillo más fácil, creo que necesito. Bueno, o sea, obviamente necesito la caja. Eso es obvio. Nada más que yo no me acuerdo cuándo se usaba. Ah, eso debería comérmelos ahorita. Ay, fuck. Bueno, X. Después me los pongo. Y me encontré el molotov. No man, estoy nervioso. Otra vez ya me empezaron a hacer las manos. Ok. No mames. Venga. Uf. Oh Dios. Cuando lo matas puedes conseguir su atuendo con ecos. Digo, con conocimientos. Verga.
No me acordaba que tiraba balazos. No mames. No mames. No mames. Esto porque ya salió el parry. No, no puedo hacerle parry. No mames, la lápida, la lápida. La lápida. No me dejó moverme. No me dejó moverme. Sí, sí, sí. La maquinita es hasta. Esa es hasta que. Hasta que se convierta. Aunque. No sé. Creo que cuando se convierte ya nada más la puedes usar dos veces o una vez. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Creo que sí podemos avanzar más. Ay, puedo llegar hasta allá, güey. Está de huevilla. Yo no sé si pueda correr en el puente pasando la bolita esa, si la pueda pasar. No sé, hay que intentarlo. Gira. Nuestra casa ahora. Ok, vamos a intentar ir. Venga, creo que no se puede. Vamos, rápido. Creo que les mató a todos. Vámonos. Ok, si se puede, creo que es hasta más fácil. Okay. Venga. Vamos a intentar los otra vez. ¡Por fin, joder! Rápido ese cabrón. Lo bueno que ahorita todavía no tienen mucho rango sus ataques. Güey, esa era de parry. Maldito perro. Ah, mira, mis ecos. No tengo ni perro. Ok. No mames, déjame. ¡Uy, qué pedo, cabrón! ¡Déjame ir! ¡Hijo de perra! ¡Se pasó de verga! ¡Déjame ir, cabrón! Y más si no mames, yo nunca sé cómo hacerle los parries. Bueno, los parries es súper fácil, güey. Pero después se traba este puto. ¡Vamos! Espérate, puto. Rápido. No, matar. Yo te traba en las pinches cositas estas. No, la primera vez le hacía un buen de daño y ahorita ya no me dejan hacerle tanto daño porque ya la segunda es muy difícil. Un error es jugar contra este güey con el target porque solo te traban las esas.
¿Qué es eso? Sweet blood. Oh, it seems to me. It's enough to make a man sick. No mames, ya tiene rango. Okay. Ya nada, me queda una vez junto a la bestia. Es que según yo con la bestia. Con la bestia solo puedes usar una vez. La esa. O luego ya no lo puedes usar. No, esa está muy cansada de la bestia. La desperté un poquito. ¡No mames! Es que la bestia está muy cabrona. O sea, de hecho ya no puedo usar, esa cosa. Ya no lo intento. Es que si me agarra un poco, me mata. Ahí está. Bien. Estuvo intenso. Pero yo soy muy bueno en este. Es que con la build que traigo ya es muy fácil, la verdad. Estamos en modo tenso. No mames. No, ni le voy a decir a la niña, la neta, güey. Ya, no le voy a decir. Dile, güey. ¿Qué te dice aquí? Woman waits ahead. Mujer espera adelante. No mames. B. Hound. ¿Qué es Hound? Sé como cordial o algo así. Ahora vamos a buscar qué es Hound. Hound. Ay, fuck. Hound. Sabueso. ¿Cómo se? Sé noble. Vamos a darle un minuto de silencio, güey. Yo pensé que no lo íbamos a hacer, pensé que iba a estar más difícil. Pero la verdad es que baja un montón de este mono. Sé noble. Ya fuimos nobles. Continuemos. La verdad gastamos un montón de sangre, ¿Qué nos va diciendo aquí? It's the scourge of old. ¿Qué dice aquí? Time for children. Tiempo de la niña. Raise the rigs of dead body. Time for hunting. Tiempo para cazar. Pobre niña, no me vale nada practicado. Si según yo si sigue viva, ya después como que. No sé si. Algo le pasa, güey. La matan o algo, güey. La verdad no tiene un final feliz esto. Acá es donde encuentras a la prostituta, pero. No, es más arriba. Las notas, güey, o sea, de las únicas notas que te ponen en el juego. Y were spider heights of manor rituals. La araña rom. La araña vacua rom. Terrible shame.
¿Qué es esto? A ver. Esta cosa, ¿no? Fire, no lo sé. Vamos a consumir esto. Me gusta mucho las cosas de loco porque te hacen ver a las amigdalas. No, más dos primeros bosses, ¿eh? Dos primeros bosses. Eso fue heavy. Y ya. Creo que vamos dejando por aquí, ¿no? Abrimos esta puertecita. Cinematic. Y aquí dejamos. Cathedral Worth. Bueno, esa es la capilla de Odeón. No sé si te dio como un lagazo ahorita. Había estado bien, pero parece que dio como un lagacito. No sé. Ok, vamos a. A poner esto. Vamos a dejarlo aquí. Stats, inventario. Bien. Muy buen inicio, ¿no? Dos, voces. No pensaba que íbamos a hacer eso. La verdad, no pensé. Yo creo que pensaba que solo íbamos a investigar la primera área y ya llegamos a la segunda. Muy, muy bien, muy bien. Estuvo bueno, me gustó. Vamos a dejarlo aquí. Gracias por haber estado en el streamer, hermanazo. Tuvimos dos espectadores nuevos, al parecer. Eso es bueno, eso es bueno, eso me gusta. Ojalá que algún día se quede uno, ¿no? Pero, estuvo bien, estuvo bien. El otro batito, el primero, estuvo chido porque se quedó viendo el boss. Estuvo chido, estuvo chido. Esto, ahorita me voy a quedar, de hecho, subiendo el The Last of Us 2 a YouTube. Ya lo voy a tener. Y pues eso. Y este vamos a empezar a subirlo, ¿va? Gracias, hermano.